Esta es la segunda clase, estamos trabajando acá en el predio de central al aire libre, con las edades correspondientes, con un protocolo armado. Entran, pisan el trapo como corresponde, llegan con barbijo, se separan para ponerse los patines y solamente se sacan el barbijo a la hora de trabajar, ni hablar que no se comparte el agua, cada una tiene sus utensilios de limpieza. Y por lo que dura la clase, tampoco vamos al baño, que eso es algo importante. Así que, bueno, empezando a movernos después de tanto tiempo. Así que mientras el tiempo nos acompañe, estamos por ahora solamente un día a la semana, ya que el resto de los grupos todavía no pueden empezar. Están trabajando únicamente un día a la semana y además teniendo en cuenta de que hay ciertas restricciones de edad, que eso también juega mucho en su contra, ¿no? Claro, sí, esto es para, por ahora, por decreto nacional, es a partir de los 12 años, lo cual no puedo aceptar niños menores de esa edad, por más que uno quisiera realmente que cumplir con la ley, pero bueno... Empezamos contentos, felices y esperemos que esto que siga así y que a medida de que pase el tiempo podamos ir incrementando el resto de los grupos. ¿Con cuántas chicas estás trabajando por ahí en este momento? En este momento son dos grupos de 12 patinadores cada grupo. A medida que se van incorporando seguramente tengo que ir agregando horario, pero por ahora, a pesar de que es un turno que se está trabajando al aire libre, que es mucho mejor que en un salón cerrado, no juntamos demasiados patinadores. Eso te iba a preguntar, trabajar aquí en el playón, ¿por ahí es algo difícil o por ahí se pueden adaptar tranquilamente? La verdad que, como decía recién, mientras el tiempo nos acompañe, el espacio es mejor que el que tenemos adentro. De todas maneras, las chicas estaban acostumbradas porque los festivales se realizan acá, afuera, pero bueno, es una pista pesada porque es cementualizado, tiene algunas imperfecciones, de todas maneras se arreglan y la idea es moverse, hacer práctica. Cabe aclarar que también, si bien es un deporte de contacto, no hay contacto entre los alumnos, las clases son grupales pero a la vez individual para cada alumno, se trabaja técnica, se trabaja teoría. Y trabajamos en grupo, pero sin contacto físico. Exactamente, y también en lo que tiene que ver con por ahí el año que iba a ser del patín, tenía muchos proyectos también en mente. ¿Cómo quedó eso? ¿Ha quedado todo suspendido, todo descartado? ¿Se está esperando a ver cómo transcurre la pandemia en el 2020? Sí, como todo, a nivel deporte, a nivel personal... Es todo un cambio generalizado y que nos tocó a todos. Y bueno, pero ahora lo único que hay que pensar, creo yo, es que bueno, hoy nos tocó empezar y tenemos que valorar esto y empezar de a poquito y ir viendo día a día, como se dice en todas las redes sociales y como se dice en todos los medios de comunicación. Porque bueno, hay que tenerle respeto a esta pandemia y esperar a que todo se vaya solucionando de a poco. Por ahora solamente pensar en trabajar arriba de los patines y no tener programado nada ni hablar de lo que uno tenía pensado hacer. Yo creo que es un año para tomárselo, pero no dejar de hacer el deporte. Y bueno, y veremos cómo va avanzando todo esto y si el año que viene mejora y podemos proyectar festivales, encuentros y demás. Más allá de esta situación tan particular, si algún chico o alguna chica se quiere sumar, ¿puede hacerlo a las prácticas habituales? Sí, yo en el caso de Galvez, que yo soy de allá y estoy también empezando con un grupo, se han sumado patinadoras que ya se habían ido a estudiar y que hacía tiempo que no venían. Y bueno, como ahora están en la ciudad y no pueden ir a su lugar de estudio, están volviendo a venir a las clases y entrenar. Pero bueno, los grupos los tengo que ir armando de a 12, así que todo depende de cómo se van a ir agregando. Recordanos entonces, están entrenando un día a la semana y únicamente para desde 12 años en adelante.
Sí, de 12 años en adelante, y por ahora estoy los viernes, arrancamos a las 2:30 de la tarde, porque bueno, siendo invierno, el horario adecuado para trabajar al aire libre es a la siesta. Bueno, muchas gracias, Carla, y esperemos que más adelante puedan seguir incorporando muchas más chicas. Bueno, no, gracias a ustedes, y bueno, mandarle un saludo a toda mi gente de Patín y que se sigan cuidando, porque lamentablemente no hay otra opción.